Hola, buenas noches, Cabaret Voltaire. Me parece que aquí hay un pequeño error porque yo tengo unos cascos que suenan en inglés, de modo que alguno de vosotros debe estar oyendo en español. ¿Alguno de vosotros tiene un problema con cascos? Porque estos hablan en inglés. ¿Los tuyos hablan en español, quizá? I can hear you. And you? Le puedo oír. Can you hear? Can you hear? Sí, podemos oír. Entonces es que todos los cascos hablan en inglés. Un grupo que en la Edad de Oro adoramos desde mucho antes de que existiera la Edad de Oro. Vuestra música en los últimos tiempos se ha hecho más accesible. Antes era más experimental, más difícil. ¿Es que os habéis vendido al gran capital? Sí. Yeah, we want to sell lots of records. Sí, vendemos discos, es lo que estamos haciendo. There's nothing else to do. No hay nada más que hacer. Hacemos música artística y la tenemos que vender. Es algo comercial. Creo que hemos dicho algo y lo hemos vuelto a decir. Y la única manera de subvertir es ser responsable con lo que se hace. ¿Qué papel creéis vosotros que han jugado en la música los pequeños sellos independientes con los que vosotros habíais trabajado hasta ahora? Bueno, el papel que han jugado ha conseguido. Hay muchos grupos, es una salida. Ahora tienen algo que decir, tienen una forma de expresarse. Yo pienso que se han abierto las puertas para mucha música mala. ¿Qué han significado para vuestra evolución los diferentes movimientos que ha habido a lo largo de estos años que lleváis ya haciendo música? Nada. Estamos haciendo lo que queremos hacer sin preocuparnos de modas ni nada parecido. No estamos a la moda, hacemos lo que queremos. Cabaret Voltaire era el nombre del local y de la revista donde los dadaístas exhibían sus creaciones, mostraban sus barbaridades en aquel momento. Al elegir ese nombre, ¿vosotros habéis querido significar alguna relación con Dada, de vuestro trabajo con el dadaísmo? Pienso que era un buen nombre para el grupo. Y tenemos un sentido del humor. La gente creemos que lo capte de esa forma. Lo que hicimos, sentir una afinidad con los dadaístas originales. El movimiento Dada tiene un sentido del humor y eso es en lo que consiste. Hace poco tiempo, sentado ahí mismo, Stephen Brown de Tuxedo Moon comentaba que no hay ningún movimiento artístico en este siglo que a él le interese que no haya tenido que ver con el dadaísmo o con el surrealismo. ¿Qué opináis vosotros de esto? No comprendo bien la pregunta. Stephen Brown, de Tuxedo Moon, decía que no hay ningún movimiento artístico del siglo XX de los que a él le interesan que no tenga una relación con Dada o con el surrealismo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? No, no es comparable. El movimiento Dada es surrealista. Eso está en las raíces del arte moderno. De modo que es una evolución, todo está relacionado artísticamente. Todo es un eslabón en la cadena. Todo está relacionado. Por ejemplo, ¿hay relaciones entre la vanguardia histórica y puede haberlas entre la vanguardia histórica y la música pop, entre lo que se llama alta cultura y la cultura popular? Sí, creo que podría. No sé, tengo una especie de teoría. Tiendo a pensar que al principio había una alternativa, que era una música relacionada con el espíritu del dadaísmo. Después se ha pasado al espíritu del surrealismo y ahora hemos llegado al arte pop. Y el arte pop tomó mucho del dada. El arte pop y la música pop son antítesis de la vanguardia, pero se relacionan. Si la música pop no existiera, no habría una vanguardia.
Dada llevó a cabo una tarea muy saludable de destrucción y de limpieza que era imprescindible para la elaboración del arte del siglo XX. ¿Vuestra música de los primeros tiempos era también una reacción contra algunos excesos en la música pop? Bueno, Dada, el movimiento fue una reacción contra los excesos del mundo, del arte. No es una reacción, es una especie de que es un espejo de lo que se ve. ¿Y ahora os sigue interesando a vosotros la experimentación? Siempre. Sí, han visto la actuación de esta noche. Hay que experimentar o volver a rehacer lo que se está haciendo. La accesibilidad del experimento está en el resultado. ¿Y qué otras cosas de vuestra música más antigua permanecen todavía, aparte del gusto por la experimentación? En vuestra etapa actual, quiero decir. Bueno, pienso quizá la repetición de la fascinación con muchos tipos de sonidos y ritmos. Y también seguimos usando la técnica cultural que hemos venido usando. ¿Qué es lo que hace que vuestra música sea especial, aunque ahora ya no sea tan inaccesible? Dímelo tú. No sé, que la gente menos cualificada lo diga, no sabemos, no sé. La gente más cualificada, yo no soy una persona especialmente cualificada para hablar de música, soy una mera aficionada. ¿Creéis que la música tiene que tener una relación directa con el tiempo en que se da? Sí. Por supuesto, no se puede tener música que se pueda bailar, se puede tener música que se pueda bailar. La música es una reflexión de los tiempos en los que se está. No se puede tener una cosa sin la otra. ¿Estáis interesados en otras formas de arte? Vosotros habéis hecho también cosas con imagen, con el vídeo, ¿no? Sí. Sí, tenemos nuestros propios vídeos, tenemos nuestra propia marca de vídeo. Hemos hecho muchos tipos diferentes de cosas. Lo que pasa es que la música es el medio más inmediato, la que tiene una respuesta más inmediata. De manera que nos concentramos en ella, pero tenemos trabajo en otras cosas. ¿Cómo veis vosotros la música de los 80? No muy buena. No hay mucho que se pueda hacer. Lo que se hace es la música que queremos hacer y no sé si habrá mucha diferencia. Pero hay buenas y malas cosas en cada momento. ¿Creéis que los éxitos sólidos y los trabajos sólidos son los que se hacen poco a poco y por evolución? Sí, la evolución es necesaria para todo el mundo. Pero la responsabilidad, la cosa inmediata, no sé. Creo que es imposible generalizar este punto. ¿Hasta dónde queréis llegar vosotros con este trabajo sólido de años y por evolución? Hasta que nos aburramos y nos pasemos a otra cosa. Pues de momento espero que os divierta tocar para nosotros. Si queréis, os van a acompañar enseguida para que empecéis a prepararos para tocar para nosotros. ¿De acuerdo? Thank you. Good point. Muy bien.